El sueño parecía dominar a Sorian. Sus párpados estaban pesados y su cuerpo adolorido y muy cansado. Estaba resignado a su suerte y al fracaso de su misión. Ya tan solo le quedaba esperar su final, cuando de repente, como un sueño, una voz de gran poder hirió la oscuridad diciendo: Sorian, tu traición ha entristecido el reino de los cielos y has puesto cadenas en las manos de tus hermanos. Sin embargo, he escuchado tus súplicas y he visto arrepentimiento y humildad en tu corazón. No obstante, tu acción ha tenido consecuencias que deberás corregir. El reino de los cielos está en peligro, y los metales para la elaboración de nuestras armaduras no han sido llevados al cielo, y sin ellos, el ejército de ángeles está incompleto y en desventaja. Entonces, deberá la raza humana hacer su parte, y los mejores, los más aptos de ellos, serán elegidos para cumplir una sagrada misión. Tú, Sorian, dejarás de ser un cuerpo celestial para convertirte en uno mortal. Huirás a la gran ciudad mezclándote entre ellos para ocultar el libro de las profecías y las llaves del cielo. Y allí esperarás hasta que a ti sean enviados el guardián, la sombra y los guerreros del alba. Solo hasta entonces regresarás al cielo, y desde allí guiaremos a los que iniciarán la gran travesía para liberar a tus hermanos y salvar a la humanidad. La poderosa voz se fue atenuando, al tiempo que Sorian caía de bruces sumido en un profundo sueño, y permaneció sobre el césped por largo tiempo, hasta que una extraña y caliente sensación sobre su rostro hizo que abriera sus ojos para contemplar con asombro un sol en su máximo fulgor, cuyos potentes rayos habían golpeado con vehemencia una de sus mejillas hasta casi irritarla, despertándolo de su profundo sueño. Sorian recordó de inmediato los valles sombríos que había cruzado durante la oscuridad, y se incorporó con prontitud para mirar hacia atrás, pero los parajes aterradores del reino de las tinieblas habían desaparecido para darle paso a una exuberante y hermosa naturaleza. Una gran sonrisa de alivio se dibujó en los labios de Sorian, quien se dio vuelta para caminar en la misma dirección en que había caminado durante toda su travesía. Pero cuando quiso dar el primer paso, sintió una extraña sensación de libertad, como si su cuerpo ahora fuese más liviano y pudiera volar. Tan agradable era la sensación que Sorian quiso abrir sus alas e intentarlo, pero sus alas ya no estaban. Miró sus manos y su resplandor, que era capaz de opacar la luz del sol, también había desaparecido. Se llevó sus manos al rostro para palparlo, quedándose unos minutos en silencio, admirado por los cambios que percibía en su cuerpo. Luego empezó a reír y reír, y tomó el bolso en el cual llevaba el libro y las llaves del cielo, y se echó a correr por la pradera, dando grandes saltos y gritando como si hubiese enloquecido. La carrera del nuevo Sorian terminó cuando, al final de una pequeña inclinación del terreno, se encontró de frente con una gran ciudad que se divisaba desde allí, a no más de 10 kilómetros. Se trataba de Bogotá, la gran capital de Colombia, que venía despertándose majestuosa e imponente ante el radiante sol de la mañana. Desde su posición, Sorian contempló extasiado la belleza de la urbe frente a sus ojos, y después de unos minutos se encaminó hacia la ciudad, y al llegar se perdió entre sus edificaciones, confundiéndose con sus habitantes. Durante muchos años vivió en la ciudad a la espera de una señal del cielo. Allí su corazón, que ahora era humano, conoció el amor, y de ese amor nacieron dos niños idénticos como dos gotas de agua. Sorian fue muy feliz hasta que, 6 meses después del nacimiento de sus hijos, dos demonios con apariencia de humanos irrumpieron en su casa en busca de las llaves del cielo. Eran de gran estatura y fuertes en extremo. «Sabes muy bien a qué hemos venido», dijo uno de ellos con una voz lúgubre, mientras miraba fijamente a Sorian, quien, después de que la puerta se abriera violentamente, se puso en pie desde un sillón, sosteniendo en sus brazos a uno de sus pequeños hijos.
Entréganos lo que buscamos y nos marcharemos sin hacerte daño a ti ni a tu familia. Gruñó el otro justo cuando su pareja salía del cuarto con el otro bebé en sus brazos y al percatarse del peligro, puso al niño sobre un cómodo sillón para enfrentarse a ellos lanzándole golpes y derribando todo en medio de la lucha. Algunos vecinos que escucharon el alboroto salieron de sus casas en ayuda de la pareja y entraron justo en el momento en que la pareja de Sorian agonizaba sobre el piso de la sala con una profunda herida en su pecho, causada al parecer por una espada que uno de los demonios había sacado de entre sus ropas. Pronto más vecinos atraídos por el escándalo llegaron para unirse a la batalla, dándole tiempo suficiente a Sorian para tomar a sus dos hijos, un pequeño bolso de cuero donde estaban las llaves del cielo y el libro de las profecías, también un puñal que depositó en el bolso, y luego huyó por el patio de la vivienda, alejándose del lugar de la batalla en la que el amor de su vida le fue arrebatado, y más de 7 de sus vecinos murieron y otros más resultaron gravemente heridos. A varias calles de su casa, mientras corría, Sorian supo que los demonios seguían de cerca sus pasos y le sería imposible defender a sus hijos, y a la vez, el tesoro que llevaba en el bolso. Entonces, y por primera vez en su existencia, Sorian experimentó un dolor indescriptible, provocó que una extraña sustancia brotara de sus ojos y corriera por sus mejillas. Había llegado a un punto sin retorno, en donde tenía que decidir entre salvar a sus hijos o salvar el reino de los cielos y a la humanidad. «Es un sacrificio que debo hacer», pensó mientras miraba a las dos indefensas criaturas que llevaba en sus brazos. Creyendo hacer lo correcto, Sorian se detuvo en un lugar solitario y de casas viejas. Luego observó con detenimiento a su alrededor antes de ingresar a una casa a medio construir, y allí puso a sus hijos en su regazo. Les besó en la frente con gran dulzura y en sus ojos había una ternura indescriptible. Luego sacó de su bolso una hermosa daga de hoja filosa que irradiaba una luz poderosa, y quizás con la esperanza de poder reconocerlos algún día si los volvía a encontrar, les tomó la mano a cada uno, y en la parte interna de sus muñecas los marcó dibujando una pequeña estrella y un círculo alrededor de ella. Las heridas sangraron solo unos segundos y luego mágicamente sanaron, dejando solo una cicatriz sobre la piel de las dos criaturas. Los pequeños lloraban, quizás por el dolor, o tal vez porque entendían que aquello era una despedida. Luego de marcar a sus dos hijos, salió de la casa y continuó la huida por varias calles más, hasta que nuevamente se detuvo frente a la puerta de una vivienda, en la que las luces aún permanecían encendidas. Se acercó a la vivienda, miró en todas las direcciones y antes de poner a sus dos hijos sobre el piso junto a la puerta, Sorian los besó nuevamente y les dijo: «En el cielo los esperaré, hijos míos». Luego dejó a sus hijos sobre el piso envueltos en una manta de color verde menta. Golpeó con fuerza a la puerta y corrió velozmente mientras el viento arrancaba con violencia de sus mejillas las lágrimas que de sus ojos brotaban. Mientras corría, miró hacia atrás y vio que desde el interior de la vivienda alguien corrió la cortina y se asomó. Sorian dobló en la primera esquina, se detuvo por un momento y desde allí observó que la puerta de la casa se abría y una mujer joven salió de la casa. Y al ver a los dos niños, armó un gran escándalo y se apresuró a tomarlos en sus brazos mientras buscaba con la mirada a quien había abandonado aquellas dos indefensas criaturas. Sorian no podía quedarse más tiempo en aquel lugar, pues ya sentía muy cerca la presencia de los demonios. Así que se secó sus lágrimas y continuó su huida en medio de la noche, dejando atrás a los demonios y a dos pequeños que anhelaba algún día volver a encontrar. Después de unos años, Sorian creyó haber burlado a los demonios que lo perseguían y regresó para buscar a sus hijos. Para no llamar la atención de la gente a su alrededor ni de los demonios que siempre estaban al acecho, se instaló en un barrio que estaba apenas formándose en uno de los sectores más pobres de la capital. Lo primero que hizo fue volver a la casa donde años atrás había dejado a sus dos hijos, y durante varios días estuvo vigilando a la espera de que en cualquier momento sus hijos salieran de aquella casa y verlos, y abrazarlos, y contarles la verdad. Pero eso nunca sucedió. Día tras día, una mujer de tez blanca, gorda, de unos 45 años, salía de la casa en compañía de un hombre solo un par de años mayor que ella, de tez trigueña de baja estatura, un gran bigote y sombrero de color gris, y con ellos un joven también algo obeso, de unos 17 años. Los tres parecían ser los únicos habitantes de la casa, así que una tarde mientras vigilaba la casa, Sorian vio cuando la pareja y el joven regresaban y decidió abordarlos para aclarar sus dudas de una vez por todas.
Después de una larga conversación sobre la acera junto a la puerta de la casa, Sorian se despidió de la pareja y del joven y partió con gran desilusión. Aquella mujer llamada Rocío y su esposo Josué le contaron que solo unos años atrás habían comprado esa casa a un hombre llamado Tobías y que solo después de mudarse, gracias a los vecinos se enteraron de la triste historia de María, quien era hija de don Tobías y de su esposo Felipe, los anteriores dueños de la casa, quienes fueron encontrados sin vida dentro de la propiedad por una vecina amiga de la familia en circunstancias muy extrañas. Rocío le contó a Sorian que según se decía en el barrio, la desgracia llegó poco después de que un hermoso niño fuera dejado abandonado en la puerta de la casa de la pareja. María quería dejarse la criatura. Decía que era una bendición llegar del cielo, ya que Felipe era estéril. Pero el hombre se opuso, y después de una larga discusión respecto al tema, Felipe decidió dar aviso a las autoridades y esa misma noche la policía llegó a la casa, hicieron algunas preguntas y se llevaron al niño a un orfanato. Después de eso, los vecinos notaron un cambio drástico en la actitud y las costumbres de la pareja, pues se les conocía por ser muy sociables y divertidos. Salían con frecuencia y muy a menudo su casa era lugar de alegres reuniones con vecinos y amigos de su entorno. Pero desde esa noche, todo cambió. Se les veía muy poco, evitaban hablar con la gente y ya nunca se vio a nadie más entrar a la casa aparte de ellos dos y en ocasiones a don Tobías, el padre de María. También hay quienes aseguran que constantemente escuchaban llorar un bebé al interior de la casa, lo cual resultaba muy sospechoso, ya que la pareja no podía tener hijos. Pero lo más extraño de todo es que la mujer que encontró los cuerpos entró a la casa porque vio la puerta abierta. Llamó varias veces y al no tener respuesta, decidió ingresar. Ella dijo que la casa estaba en silencio. Ya había estado allí antes, así que se dirigió a la habitación de la pareja, ubicada al final de un largo pasillo. Pero antes de llegar, se encontró con algo que aún hoy en día resulta un misterio. Antes de la habitación principal, había una habitación más pequeña que siempre había estado vacía. Pero aquella noche, había una cuna pequeña dentro de ella. Había una gran cantidad de juguetes, ropa de bebé y pañales regados por todo el piso, como si allí se hubiera librado una gran lucha, o quizás alguien desordenó todo en busca de algo. Había también un biberón cuyo líquido se había derramado sobre el piso, y un pañal sucio sobre una pequeña mesa, dos señales de que allí vivía un bebé. Luego continuó hacia la habitación principal, y allí lanzó un grito de horror que puso en alerta a todos los vecinos. En la habitación estaban los cuerpos sin vida de Felipe y María. Había sangre por todas partes, piso, paredes y hasta en el techo. Pero curiosamente, las heridas que tenía la pareja no fueron provocadas por armas de fuego ni armas blancas. Según el informe de la policía, algún tipo de animal con garras y filosos dientes los atacó, pero no pudieron determinar qué tipo de animal era ni cómo entró a la casa. Tampoco lograron resolver el misterio de la criatura. Pues, aunque todo apuntaba a que en el momento de los hechos dentro de la casa había un bebé, la criatura nunca fue encontrada. Un par de años después de los hechos, mi esposo y yo compramos la casa y al enterarnos de lo que aquí había ocurrido, buscamos durante meses al padre de María para preguntarle por qué nos había ocultado tales detalles, pero no fue posible encontrarlo. Esto es lo que sé de esta casa y de sus antiguos dueños. De esa manera terminó su relato Rocío, al cabo del cual, Sorian agradeció por la información y se marchó con miles de preguntas acechando en su mente. Si la policía se llevó a uno de sus hijos, ¿qué había pasado con el otro? Si María se había quedado con uno de ellos y la noche de su muerte el niño estaba en la casa, ¿qué había sido de él? ¿Estaba muerto? ¿Los demonios se lo habían llevado? A partir de allí, inició una larga e incansable búsqueda en todos los orfanatos, pero en ninguno supieron darle información al respecto. Luego pasó mucho tiempo recorriendo la ciudad de un extremo a otro y preguntando en la calle a la gente si alguien había visto a un niño con una cicatriz en su muñeca derecha. Pero la tierra parecía haberse tragado a sus hijos y cualquier pista o señal que condujera a ellos. Pero una mañana de octubre, mientras caminaba por la calle, una bola de fútbol rodó lentamente hasta sus pies. Detrás de la bola corría un niño hermoso de 9 o quizás 10 años, ojos azules como el cielo y cabello rubio, quien jugaba a la pelota en una calle de un barrio humilde al sur de la capital de Colombia. Vestía una camiseta manga corta color gris, una pantaloneta roja
Estaba descalzo y tenía la carita sucia y sudorosa como los otros niños que jugaban con él. Sorian tomó con ambas manos la bola y sonriente esperó a que el niño se acercara para dársela. ¿Puedes darme mi pelota? Preguntó el pequeño estirando sus manos con las palmas hacia arriba. Entonces, sin que Sorian pudiera evitarlo, las lágrimas corrieron por sus mejillas al reconocer de inmediato la cicatriz en la muñeca derecha del niño. Y por unos segundos, no pudo reaccionar. Se quedó allí contemplando a aquel niño de carita sucia, hasta que finalmente se hincó frente al niño y con voz dulce preguntó, ¿cuál es tu nombre, pequeño? Jordi, respondió el niño. ¿Y dónde vives, Jordi? Allá, con mi abuelo, volvió a responder el pequeño al tiempo que con su dedo índice señalaba una bonita casa en la esquina de la calle más próxima. ¡Hey, Jordi! ¡Vuelve acá y trae la pelota! Gritó otro niño de los que jugaban con él. ¿Me das la pelota? Debo irme. Sí, claro, aquí tienes tu pelota, Jordi, dijo Sorian totalmente fascinado. Había encontrado a uno de sus hijos y debía buscar la forma de acercarse a él. Así que desde ese día se dedicó a preparar todo el escenario para lograr su propósito, llegado el momento de contarle la verdad. Lo primero que hizo fue comprar una casa sobre la misma calle, a solo unos 100 metros de la casa del pequeño Jordi. Y todas las tardes, desde la ventana se maravillaba viendo a su pequeño jugar a la bola con los otros niños del barrio. De vez en cuando se dirigía a la tienda de abarrotes, para lo cual tenía que pasar cerca de donde los chicos jugaban. Y a su regreso, le regalaba a los niños algún dulce que compraba en la tienda y aprovechaba para saludar a su hijo con mucha ternura. Con el pasar del tiempo, Sorian se había ganado ya la confianza de Jordi, lo que le permitió tener algunas cortas conversaciones con él sentado sobre la acera después de jugar hasta el cansancio. De esa manera pudo saber que Jordi vivía con su abuelo, porque sus padres habían fallecido trágicamente varios años atrás. Aunque no podía abrazar y besar a su hijo, para Sorian aquellas conversaciones lo eran todo y le servían de motivación para salir cada día en la mañana en busca de su otro hijo, con la fe y la esperanza de que pronto lo encontraría de la misma e inesperada forma en que había hallado a Jordi. Fue así que varios meses después, mientras recorría las calles de un barrio no muy lejos de su casa, Sorian se encontró con un anciano que iba saliendo de una casita de aspecto modesto, a quien de manera breve le contó sobre su hijo. Al escuchar sobre la búsqueda que realizaba Sorian, el anciano preguntó, ¿qué edad podría tener ahora tu hijo? 10 años y un par de meses, respondió Sorian. El viejo se llevó la mano derecha a la barbilla y entrecerró los ojos como si se esforzara en recordar algo de un pasado reciente, hasta que finalmente, con algo de duda en la expresión de su rostro, dijo, no estoy seguro de que se trate del mismo niño, pero me viene a la memoria algo que sucedió no hace mucho, quizás 3 meses atrás. Fue una mañana de domingo, muy soleada por cierto. Salí por algunas cosas para el desayuno, y mientras compraba leche y pan en la panadería del barrio, vi entrar a un pequeño indigente de unos 10 u 11 años, el cual pidió con amabilidad que le regalaran pan a cambio de lavar los trastos o limpiar el piso. La dueña del negocio, conmovida, le obsequió unas deliciosas rosquillas de maíz y queso, pero cuando estiró las manos para recibir el alimento, una extraña cicatriz en la parte interna de la muñeca del chico llamó mi atención. Parecía haber sido hecha con algo muy caliente, y estoy muy seguro de que la cicatriz coincide, o al menos es muy similar a la que tú me acabas de mencionar. Eran símbolos extraños dentro de un círculo, estaban en su mano derecha. Pobre chico, estoy seguro de que eso debió doler mucho. A propósito, ¿cómo dices que se hizo eso el chico? Preguntó finalmente el anciano. Pero Sorian estaba tan feliz que no respondió. Tan solo dio un efusivo abrazo al viejo. Luego le tomó ambas manos y con los ojos llenos de lágrimas exclamó. Es él, es mi hijo. ¿En dónde puedo encontrarlo? ¿Viene con frecuencia? ¿Está bien de salud? Dígame, por favor, dígame. Cálmese, por favor, dijo el anciano ante aquella sorpresiva muestra de cariño, y agregó. Comprendo perfectamente su situación, pero no estoy seguro si se trata de su hijo, y no sé si volveré a verlo. Tengo la seguridad de que es él, respondió Sorian. Luego le pidió al anciano que apuntara la dirección de la casa en donde vivía, y le dijo que si volvía a ver al niño, lo llevara hasta esa dirección,
y a cambio recibiría una buena recompensa. Ese día Sorian se despidió del anciano para luego recorrer sin descanso todo aquel barrio, y aunque no encontró al pequeño indigente, regresó a su casa con la convicción de que aquel indigente era su otro hijo, y era muy feliz sabiendo que estaba cerca de lograr el tan ansiado encuentro. Durante los siguientes días y semanas, Sorian regresó una y otra vez al barrio en donde vivía el anciano sin tener éxito. Pero un día después de una extenuante búsqueda, Sorian volvió a casa cansado y no pudo ver a su pequeño Jordi, pues era ya de noche cuando regresó. Además, había sido un largo día y necesitaba recuperar fuerzas para la búsqueda del día siguiente. Así que después de una pequeña cena se dispuso a ir a la cama. Pero cuando estaba cerrando las cortinas de su habitación, algo en la calle llamó la atención de Sorian. De inmediato apagó la luz y desde las sombras observó a dos extraños que deambulaban por las calles de manera sospechosa, como si buscaran algo o a alguien. Los dos llevaban ropas oscuras y capuchas que impedían ver con facilidad sus rostros. Sin embargo, uno de ellos se dio vuelta y, como si hubiera descubierto algo, centró su atención en la ventana desde donde Sorian observaba, lo que le permitió ver los ojos rojos como llamas de aquel extraño, y supo de inmediato que los demonios habían regresado. Nuevamente la maldad acechaba. Sin pensarlo dos veces, corrió hasta un viejo closet, abrió uno de los cajones y sacó su daga mágica, que estaba envuelta en un trozo de tela color verde oliva. La empuñó con fortaleza y se dirigió nuevamente a la ventana. Pero al correr un poco la cortina, se sorprendió al darse cuenta que los demonios no estaban. De inmediato pensó en su pequeño Jordi y, temiendo por su vida, con rapidez bajó por las escaleras y estaba a punto de abrir la puerta para lanzarse a la calle cuando «¡Detente!», dijo una voz. Sorian se dio vuelta con gran rapidez para observar una luz que salía de la pared e iluminaba toda la sala. «¡Pero mi hijo!», intentó explicar Sorian con desesperación, pero la voz volvió a interrumpir diciendo: «Tus hijos están bien, pero tú has traído a los demonios sobre ellos. Ahora se han ido, pero regresarán. Y si insistes en mantenerlos a tu lado, morirán antes de cumplir la misión que les ha sido asignada a cada uno. Ellos no deben conocerse ni saber la verdad sobre su origen. No aún, y quizá no en esta vida. Pronto nacerá un niño muy cerca de aquí, sobre el cual recaerá un enorme peso y toda la esperanza de la humanidad. Tu misión será proteger a ese niño, pero si tus hijos mueren antes de tiempo, él no nacerá y todo estará perdido. Así que cambiarás tu apariencia para poder estar cerca y alerta, pero te mantendrás lejos de todo aquello que pueda hacer que tu misión fracase. Eso incluye guardar distancia entre tú y todo lo que amas». Sorian levantó la cabeza lentamente hacia la luz y con humildad pensó: «He buscado durante mucho tiempo a mis hijos, y ahora que estoy tan cerca de lograrlo, ¿qué pasará con ellos?». Pero aquel ser poderoso que le hablaba supo de sus pensamientos y los interrumpió: «No está en ti decidir qué pasará con ellos ni cambiar lo que ya escrito está. Deja que las cosas tomen el curso que tienen que tomar». Mientras la voz hablaba, como si se tratara de un portal de otra dimensión, dos enormes perros salieron de la pared. Uno era de pelo negro oscuro y brillante. El otro era blanco como un copo de nieve y tenía manchas negras muy leves alrededor de los ojos y también en la parte baja de las patas, a nivel de los espolones. Entonces la voz continuó diciendo: «A partir de ahora, ellos dos te acompañarán y te protegerán de ser necesario. Pero es importante que evites cualquier confrontación con demonios o humanos. Así tu misión se mantendrá en secreto y a salvo. También es importante que regreses mañana mismo donde el anciano para asegurarte de que tu hijo no venga a este lugar o morirá. Y no debe ser así, pues escrito está que en la oscuridad ha de esperar el llamado del guardián. Todo esto deberás hacerlo antes de que caiga el sol, porque cuando la tarde llegue a su final, tu apariencia cambiará. Serás invisible para quienes te persiguen e indeseable ante los ojos de la humanidad». Luego la luz desapareció de manera gradual
y Sorian se quedó a solas con los dos caninos. Luego, en medio de un silencio sepulcral, regresó a su habitación muy triste. Después de tanto esfuerzo, una vez más tendría que hacer un nuevo y doloroso sacrificio. Al día siguiente en la mañana, Sorian regresó donde el anciano. Lo encontró frente a la entrada de la casa, sentado cómodamente sobre una silla mecedora, en un pequeño y bien cuidado antejardín. Luego de saludar, Sorian, con el consentimiento del anciano, corrió el cerrojo de una pequeña puerta en la verja de metal y accedió al antejardín. Tomó asiento en un banco junto al anciano y durante varios minutos hablaron. Al terminar la conversación, Sorian se levantó, le entregó al anciano un pequeño y hermoso cofre de madera que tenía puesto un pequeño candado. Luego sacó de entre sus ropas una fina cuerda a manera de collar, la cual portaba la llave del cofre. Sorian desató las puntas de la cuerda, la puso alrededor del cuello del anciano y volvió a atarlas. Y luego de besarlo en la frente, salió del antejardín y caminó por la calle hasta desaparecer para nunca más volver. Desde entonces, el rey de los cielos encontró la forma de esconder a Sorian y burlar así a los demonios y al mismo tiempo también de hacer que pareciera invisible para la gente a su alrededor. Cuenta la historia que en algún lugar donde la cordura roza el límite con la locura, allí aún Sorian espera la llegada del guardián de la llave del cielo y a la sombra que tras él vendrá. Ana se levantó del suelo dando por terminado así su relato acerca de Sorian y se dio vuelta para quedarse viendo a César, quien estaba estupefacto después de escuchar la gran historia. Y luego a la sombra, a quien un par de lágrimas ya le humedecían sus mejillas, mientras que con su mano izquierda se frotaba una pequeña cicatriz que tenía en la muñeca de su mano derecha, en forma de círculo, con una estrella en su interior. Ahora saben que nada de lo que han vivido se compara con lo que han de vivir, y esa es la razón por la que sus corazones han sido endurecidos por las difíciles pruebas que a lo largo de sus vidas han tenido que afrontar. Ana guardó silencio y por unos segundos se quedó contemplando a la sombra para luego interrumpir el silencio con gran autoridad. Sombra, prepárate, porque el momento ha llegado. El guardián ya está en camino y pronto escucharás su llamado. Y deberás darte prisa, porque una vez que el libro de las 7 profecías sea abierto, Satanás lo sabrá y enviará a sus demonios por las llaves y el libro, y tú tendrás que evitarlo. Yo también debo marcharme, pues también he de prepararme para su llegada, sentenció Ana, cuyos ojos lucían irritados por el llanto que la acompañó durante todo su relato. Luego se alejó de los dos hombres para dirigirse a su barrio, y mientras se alejaba, su apariencia iba cambiando hasta convertirse en loca de nuevo. En el próximo episodio, Sophie le entrega a Totis una carta que Tanya le escribió antes de morir, la cual le muestra el camino a seguir. Si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones, así sabrás cuando publicaré el siguiente episodio. Ah, y no olvides que puedes compartir el video con amigos y familiares, así más personas podrán unirse a esta gran aventura. Como siempre, muchas gracias. Hasta pronto.